La meta ha sido progresiva en los últimos años. El año pasado logramos un aproximado de 150 mil libros acopiados, donados. Este año estamos pensando, con todo el esfuerzo tanto del equipo de trabajo de la gestión del doctor Castañeda como de las instituciones privadas, llegar a un promedio de 200 mil libros. 200 mil libros que serán distribuidos entre bibliotecas municipales, comunales y escolares en las zonas más vulnerables de Lima Metropolitana. Esa es la meta que se propone la Librotón 2017, una campaña que lidera la Municipalidad de Lima. La nueva edición de La Cruzada fue presentada ante un grupo de escolares durante una jornada musical que animaron cantantes y conocidas presentadoras en un espacio del Centro Cívico. Tenemos aproximadamente 90 puntos de recolección que van desde empresas de servicios como Plaza Bea, Vivanda, Totus, a instituciones educativas como universidades, a la Católica, San Marcos, la Universidad de San Ignacio de Loyola, institutos superiores. En general, hemos tratado de comprometer a centros en donde la participación ciudadana se ve expresada por la cantidad de gente que pueda circular por las instituciones. Con esta campaña, la Municipalidad de Lima y su programa Lima Lee quieren seguir apuntalando entre los vecinos más jóvenes el hábito de la lectura.